Te lo he dicho en más de una ocasión. A estas alturas de la vida es muy difícil asimilar que un video en torno al mundo paranormal o sobrenatural es verídico y no se trata de un montaje más, como los muchos que circulan diariamente por todo internet. Sin embargo, en esta ocasión he decidido darle una oportunidad a este tema porque, desde mi humilde perspectiva, no parece estar alterado de ninguna forma. Y la historia de trasfondo en él es más que interesante. Iris J. Adamo es una chica proveniente de Illinois, Chicago, Estados Unidos. Y desde hace exactamente 3 meses, en septiembre del presente año, ha llamado la atención de miles de personas alrededor de todo el mundo, inclusive de diarios y periódicos de muy buen prestigio. Iris es una chica con una vida normal. Sin embargo, desde hace más de un año, lleva publicando mediante su cuenta de Facebook, la cual te dejaré en la descripción de este video, que alguien, o mejor dicho, que algo, la acosa mientras duerme, que repentinamente despertaba con una sensación de escalofríos casi insoportable, y de hecho, estaba planeando incluso ir a un psicólogo, pues creía que todo eran jugarretas creadas por su mente. Sin embargo, debido a recomendaciones por parte de sus amigos, Iris decidió instalar una cámara en su habitación con la esperanza de disipar sus dudas sobre lo que tanto la atormentaba. El resultado es más que inquietante. Rápidamente, Iris colgó el video a su cuenta de Facebook y este hoy en día cuenta con más de medio millón de reproducciones, pues lo que la cámara de seguridad captó es digno de tanto alarde. A continuación, te dejaré el video entero captado por Iris. Por favor, presta total atención, pues hay varios detalles muy importantes ocultos en él. Si es que no lo notaste, a lo largo del video se observan pequeños orbes volando por la habitación de Iris, según varias opiniones debatidas en la caja de diálogos de su video en Facebook, y también, investigando por otras fuentes, encontramos que según el esoterismo, dichos orbes representan el espectro de una persona. El video llamó tanto la atención de los conocidos de Iris que, al cabo de unas semanas, ésta se enteró que en el apartamento donde vivía, tan solo un par de años atrás, un joven de apenas 17 años se había quitado la vida. Iris, después de dicho todo esto, decidió no dar más explicaciones del tema, ya que varias personas la acusaban de ser un nuevo intento de Marina Joyce. Iris dijo que ella no necesitaba crear fama de esta forma, pues ni siquiera tiene una red social pública, ya que incluso su cuenta de Facebook está limitada a solo sus amistades.
En pocas palabras, con esta polémica no ha ganado un solo centavo, y de hecho, es ilógico que su intención fuera volver este tema viral, ya que, en su cuenta de Facebook, apenas si tenía unos cuantos cientos de amigos. Como siempre, la decisión final te corresponde a ti. Así que, cuéntame tu opinión respecto a este tema. Por favor, dime en la caja de comentarios cuántos detalles encontraste en el video de Iris. Eso nos ayudaría muchísimo a todos por si llegamos a omitir algo. Por favor, te invito a que me sigas en Twitter. De esta forma tú y yo podremos tener un contacto más directo. Muchas gracias por ver este video y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.